que igual habría que abrir, pues, 500 o 600 sobres de media, tenemos... ¡Oh, no puede ser! ¡Estoy flipando! ¡No me lo creo, tío! ¿What? ¡No me lo creo! ¿Qué dices? Es que me ha tocado, es que no tiene sentido. ¡Estoy flipando! Hola, muy buenas, gentusilla maravillosa. Yo soy Amosok, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a abrir, pues, esta cajita tan chula de Obsidian Flames, la cual creo que os puedo confirmar que va a ser una apertura súper divertida, porque creo que he tenido una de las mejores cajas que te pueden salir. Muchísima suerte, así que disfrutar de la apertura. By the way, quería daros las gracias a todos y cada uno de los miembros del canal, que sois maravillosos todos, en especial a la gentusilla Shiny y, por supuestísimo, a la gentusilla legendaria, que sois unos fenómenos. ¡Ole vuestros! Bueno, gentusilla, pues aquí tenemos nuestra cajita de 36 sobres de Obsidian Flames. La verdad es que la caja está muy guapa, mola mucho tener a Charizard en portada. Por aquí tenemos a Dragonite, luego pues por aquí la tenemos por detrás. ¿Cómo se ve? Por este lado tenemos a Repabrum, por debajo no tenemos nada y por arriba tenemos a Tiranitar en teratipo de tipo eléctrico, que la verdad es que está muy chulo. Qué lástima que en el set no haya recibido una carta importante alternativa, que hubiera molado, ¿verdad? Entonces vamos a abrir la cajita y la vamos a abrir entera, que ya tenía ganas de hacer una apertura. La verdad es que la última apertura que hice en el canal, si no me equivoco, creo que fue la apertura del set japonés de 151, que fue un vídeo súper brutal, súper apoyado desde el principio. Os ha encantado a mí también y la verdad es que súper genial, pero desde entonces no hemos vuelto a abrir nada hasta hoy. Y hoy tenemos esta cajita tan chula de Obsidian Flames. La verdad es que tengo muchas ganas de abrir esta expansión porque, a ver, es una expansión bastante curiosa, desde luego, y nos puede tocar ese pedazo de Charizard súper chulo. Así que vamos a dejar por aquí los sobres y vamos a abrirlos y a disfrutarlos. Así que, bueno, pues vamos allá a empezar con la expansión. Sí, vamos a dejar esto por aquí. Tengo las fundas preparadas, todo listo. Venga, ya está bien, vamos a empezar. Bueno, empezamos con este sobre, va. Pues allá vamos. Y lo interesante de esta expansión, que imagino que ya lo habréis visto en el vídeo que he subido últimamente, es que, bueno, al ser un set tan, entre comillas, pequeño y con tan poquitas cartas secretas, pues las posibilidades, qué bonito este Rowlet de comilla, las posibilidades de que toquen cartas potentes es mucho más alta. Bueno, cartas potentes no, sino las cartas más potentes del set. Qué bonito este Dragonair. Nos vamos a parar de vez en cuando a ver los artes del set, porque me encanta cuando empieza una nueva colección, por aquí el Palafin y luego una energía. Cuando empieza una nueva colección me encanta ver un poquito los artes por encima de las cartas, ya que pues al final son cartas que en principio no hemos visto mucho o es la primera vez que las vemos. Y así podemos apreciar un poquito el arte de las cartas, que siendo sinceros, Pokémon tiene artes buenísimos y se pueden disfrutar un montón. No solamente hay que estar viendo las cartas más potentes, ¿verdad? O sea, también hay cartas muy chulas que se quedan como en tierra de nadie porque al final son cartas mucho más básicas y tal. Pero bueno, que cuando vea un arte, por ejemplo este Frogadier es muy bonito, cuando vea un arte así que me llame un poquito la atención, pues lo veremos. Por aquí tenemos el Togekiss Reverse y luego tenemos por aquí a Scizor como carta holográfica. Muy chulo también el arte, la verdad es que está bastante guapo. Y vamos allá, 36 sobres, mola un montón. También tengo por ahí la ETB, que por cierto os cuento un poquito por si os interesa un poco mi vida. La semana esta que entra, bueno, ¿cuándo es? A partir del 15 de agosto, igual veis un poquito menos de actividad por el canal. Y es que va a venir una amiga a visitarme a Alemania, que yo soy de Alemania por si no lo sabíais. Y bueno, pues viene una amiga a visitarme y entonces pues voy a pillarme unos cuantos días libres pues para estar por ahí con ella. Qué bonito este Seismitoad, qué chulo. Y claro, pues si estoy con ella... No... No puede ser, ¿verdad? No puede ser Charizard. Por un momento digo yo, nos va a salir el Charizard, pero no podía ser. Salazel y por ahí... ¡Oh! ¡Sí que es Charizard! O sea... Vale, es que me acabo de pegar una rayada tan grande porque pensaba que era Charizard, pero en plan la carta de Charizard alternativa. Pero claro, es que era, ya había salido la segunda reverse y no podía ser, pero es que... Madre mía, el primer momentazo del vídeo. Y por cierto, es Charizard, que esta carta tampoco es que sea fácil de conseguir, porque es que en este set creo que hay 18 cartas y X en total. 18 cartas y X, que por cierto, recordemos que las cartas teracristalizadas, aunque sean básicas como esta, tienen textura. Se puede apreciar un poquito la textura, ¿verdad? Está muy chula, la verdad es que la carta de Charizard y X básica está bastante guapa, tengo que decir. El centrado está bien y la carta parece que está relativamente potable. O sea, oye, me ha tocado una carta de Charizard para empezar la colección de Charizard, oye. Estoy flipando, la verdad es que muy bien. Oye, esto ha empezado muy bien, a ver si a ver si acaba así también. Y bueno, pues eso, viene a visitarme una amiga y claro, pues no voy a estar en casa, o voy a estar menos, entonces sí que estoy intentando preparar algún vídeo, que estamos ya muy cerquita de los 20.000 suscriptores, y para el vídeo de los 20.000 suscriptores viene una apertura muy tocha, muy pero que muy tocha. ¡Guau, qué chulo está este Claydol! Ha sido lo gráfico, mola muchísimo. Y a ver, voy a subir un vídeo, sorpresa, del cual no voy a decir de momento nada, ya lo veréis cuando lo suba, en el cual, pues os voy a enseñar...
Es que no quiero decirlo, prefiero que sea una sorpresa, porque si lo digo entonces pierde un poco la gracia. Así que mejor no os digo nada, pero bueno, lo subiré la semana que viene. Bueno, ¿cuándo lo subiré? No lo sé. Es que es muy difícil hablar de tiempos cuando estás grabando un vídeo, luego lo tienes que editar, qué bonito este Altaria. Y lo subirás y entonces, claro, han pasado unos cuantos días. Por aquí tenemos a un Shukel y tenemos otra carta EX. ¡Ay, qué guapa que está esta carta! O sea, ¿pero esto qué es? 2 de 2 de cartas brutales que nos están tocando. O sea, esta es una de las cartas que sí o sí quería tener, porque es que tiene un arte espectacular. Nisota Niso. Me encanta cuando veo una carta que me llama mucho la atención porque tiene un arte espectacular y veo el nombre del ilustrador y digo, oye, pues no lo conozco. Y de alguna forma, pues así voy también conociendo a los ilustradores. Que no es que de repente... Que por cierto, la carta está fatalmente centrada. O sea, está fatalmente centrada. Fatalísimo, mirad esto. Horrible. Pero bueno, no es que de repente, si tú igual llegas nuevo al canal y me ves hablando de algún ilustrador o lo que sea, no es que yo los conozca a todos, sino que con el tiempo, de las aperturas y tal, pues vas quedándote un poquito con los nombres de los ilustradores que más te llaman la atención porque se repiten o porque tienen bastantes artes muy chulas. Por ejemplo, este Inkai, acuarela, mola que te cagas, está guapísimo. Vamos allá, Todd School, por aquí tenemos a Hundur, Taut Bull, Kangaskhan, Whiskash, Floatzel, Zigzagoon. ¡Ay! Tenemos una carta dorada. ¡No! Tenemos Artazón. Con el lechón. Tenemos... Bueno, pues tenemos una carta dorada. Me parece correcto. Me hubiera encantado una doble carta alternativa texturizada, porque recordemos que en el último vídeo de la caja de 36 sobres que abrimos en el canal... Por cierto, me estoy dando cuenta de que la calidad de corte de mis cartas está siendo horrible en cuanto a centrado. Fijaos, todas las cartas tienen más o menos el mismo grado de descentramiento. Como que están todas igual de descentradas, en plan mal. Lo cual es malo, pero bueno, yo qué sé. Nos ha tocado Artazón. Hubiera molado el Charizard dorado, la verdad. No, hubiera molado bastante que le tocó a China's Unboxing. Que, oye, vaya tela, eso sí que fue una caja bastante curiosa, porque salieron Charizard por todos lados, pero bueno. ¿Qué va a ser? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Charizard dorado! ¡Sí! ¡Qué pedazo de caja! Bueno, pues el Artazón. Ok, me da igual, realmente esto es más bien como acaba que como empieza, pero bueno, sí que es cierto que me gustaría tener una carta alternativa de estas de Pokémon texturizado o de personajes, y que sería el Charizard, no la potente, queremos esa, obviamente. En fin, creo que me estoy yendo un poquito por las ramas. Lo que os estaba comentando antes es que... ¡Ay, qué bonita, qué chula! Pues por aquí tenemos nuestra primera carta Art Rare. Esto sería en japonés, en inglés esto se llama... Ilustración rare, ¿no? Algo así, en fin, da igual. Una alternativa sin textura, para que nos entendamos. Súper bonita con esta camada de Hundum. De Hundur, súper bonita, de verdad, súper chula. Me encanta, es una de mis favoritas. Sin pensar demasiado, y la gueta está también muy chula en su alternativa. Sin haber pensado demasiado en las cartas que nos pueden salir. Creo que mi favorita indiscutible de este set, en cuanto a alternativas básicas sin texturizar, es el Ninetales, que es una carta preciosa, mola muchísimo. Pero luego el Gloom creo que es mi segunda favorita. Es una carta tan chula y tan original en cuanto al tipo de arte. Es que mola muchísimo el tema de la jungla y tal, mola mucho. Y es una carta que ojalá nos toque, porque molaría un montón. Pero bueno, es un poco no, pues según mis gustos. Cada uno le gusta una carta diferente. Ay, qué chula, esta carta me la guardo. El primer Umbreon que me sale de esta expansión. Qué lástima que sea una carta normal y corriente. Y el Lapras, o sea, me han tocado... Ay, es que yo disfruto hacer estas cosas, chicos. Es preciosa. A mí las cartas de Lapras me flipan y el arte de esta carta es brutal. Me encantaría que estas cartas, es que justo el Umbreon y esta, fueran pues cartas que fueran un poquito más raras y tuvieran algún tipo de holografía o cartas full art. Pero bueno, pues a veces Pokémon saca artes increíbles y se quedan en cartas normales. Y da toda la pena realmente, porque una carta full art de estas cartas sería brutal. Pero no es el caso, así que bueno, pues las podremos disfrutar como cartas normales sin brilli-brilli. Pues bueno, pues es lo que hay. En fin. Bueno, pues de momento creo que la cosa está yendo bastante bien. Tenemos ya bastantes hits. Wow, esta es otra de mis cartas favoritas de la expansión y es una carta normal y corriente. Una carta, de hecho, poco... Bueno, una carta normal, común. Este lechón súper bonito, que el lechón creo que nos gusta a todos o casi todos, y es que tiene un arte súper bonita. Ay, también tiene un arte alternativo básico, el lechón, que en esta expansión y también es una de mis cartas favoritas. A ver si nos sale, molaría un montón. Venga, va, siguiente. Vale, por aquí no tenemos nada. King Gambit. Y la carta rara es un Entei, otra carta que es brutal. Es que mola, realmente cuando te pones a abrir cartas para disfrutar de los artes, te lo pasas muy bien. Sí que es cierto que nos gusta mucho conseguir cartas que tengan cierto valor, pues para no tener esa sensación de madre mía, me he gastado un montón de dinero en este producto y no he recuperado casi nada. Pero bueno, forma un poco parte del juego, y que por lo menos las cartas normales tengan artes bonitos, pues te alegra un poco, ¿no?
la vida. Aunque vamos a intentar esperar que nos salga alguna carta así, que tenga buen precio y así nos sentiremos un poco mejor, ¿no? Por aquí tenemos una segunda ilustración de Lechón, que es súper bonita. Por aquí tenemos más Pokémon, es que mola mucho. Venga, vamos al grano, que tengo ganas de ver más cartas chulas. Por aquí tenemos a Charcadet como segunda reverse y Clydolk como carta repetida holográfica. Y por aquí el código para vosotros, como siempre. En fin, pues creo que es la primera visita que me hacen a mí aquí en Alemania desde creo que ya hace 4 años que me visitó mi madre o mi hermano, la última vez que me visitaron. Y claro, es que como yo voy al final a España siempre, pues de vacaciones, porque al final es como mi lugar de origen y donde más me gusta estar, pues igual la gente no tiene tanta necesidad de verme porque siempre vuelvo y tal. Pero la verdad es que me hace muchísima ilusión que venga ahora mi amiga. ¡Ay, qué bonito el Lechonk en reverse! Esta me la guardo. Me la guardo, ya te digo que sí, me la guardo, me encanta. Y me hace muchísima ilusión, así que... ¡Wow! Tengo unas ganas de que llegue brutales, de verdad. O sea, es que es una de mis mejores amigas y vamos a pasar aquí unos días juntitos. Y... ¡jolines! Eso siempre alegra un montón, ¿no? Pero bueno, pues vamos ahora a empezar a hablar... Espérate, que este sobre se me está atrancando. Venga, va. Vamos ahora a hablar un poquito... Oye, ¿qué os parece este magnetón? Está bastante chulo, la verdad, la ilustración. Vamos a hablar ahora un poquito de 151, que está siendo una locura últimamente. Me está preguntando un montón de gente que qué versión comprarse, si la japonesa, si la inglesa o cuál. ¿Otra vez el Claydolk? ¿Esto qué es? Deja ya de salir, ya me ha salido bastantes veces, no te necesito más. Con una me bastaba, ya es la tercera copia que no sale. Y sinceramente, ahora como están las cosas, creo que la versión en inglés va a ser una colección muy disfrutable para coleccionar. Pero igual no hay que volverse tan loco pensando en invertir en Pokémon actualmente. Y es que las colecciones a partir de Escarlata y Púrpura, la verdad es que tienen unos ratios... ¡Qué bonito está este Skarmory! Unos ratios tan altos en comparación... ¡Y el Espeon! Ya tenemos al Umbreon y el Espeon. Tienen unos ratios mucho más altos de aparición, o sea, de hits, que es mucho más fácil conseguir las cartas que en Espada y Escudo. Entonces tenemos al Absol Fular, vale. Bueno, es una carta muy chula, la verdad. No es una carta con la que voy a gritar, por supuesto que no, pero es una carta muy chula, la verdad. Y bueno, pues aquí tenemos a este Absol Fular. ¿Qué os parece, chicos? La verdad es que es un Pokémon muy chulo, tercera generación, una de mis generaciones favoritas, si no la que más me gusta, porque me pilló justo en mi adolescencia. Y bueno, pues Absol es un Pokémon muy chulo, la verdad, a mí me gusta. Y bueno, pues ya tenemos el Absol EX y ahora el Absol Fular. Si esta expansión también tuviera una carta pues alternativa de Absol, pues oye, ya podríamos pedirla, pero no tiene. Esa es la última carta o la carta más potente de Absol dentro de esta expansión. Y sinceramente, la expansión de 151, como os digo, en japonés creo que es muy interesante, pero como ya os dije en el último vídeo de noticias, que de vez en cuando hacemos vídeos de noticias en el canal, imagino que ya lo sabréis, pues es una colección que seguramente van a volver a reimprimir, o por lo menos yo creo que la van a volver a reimprimir, porque es demasiado popular, los precios siguen estando altísimos después de la reimpresión, y este Darkrai, qué chulo. Y al final, cuando los precios están tan altos, se genera un desequilibrio bastante grande en el público y un enfado también por parte de la comunidad, y al final... Yo creo que es un poquito razón más que suficiente para que Pokémon vuelva a hacer una reimpresión de 151 en japonés, porque es que obviamente no ha sido suficiente, ha sido demasiado poco, por mucha cantidad que haya sido, pero cuando sacas el primer set con toda la generación de Kanto entera en toda la historia, que es el set de 151 en japonés, pues oye, este Ninetales, de verdad, es que me estoy gastando mucho esta apertura, chicos. Pues al final la gente va a ir como loca a comprarlo, está claro. Y además la japonesa tiene lo interesante de que la carta Reverse Master Ball pues es una solamente se puede conseguir en japonés, bueno, yo creo. No está confirmado en inglés, pero bueno, ya se han visto por ahí algunas fotos de cartas reverse de la colección de 151 en inglés y se han visto que tienen la holografía normal, lo cual es lo que yo creía que iba a pasar y lo que ha pasado. Y es que creo que los japoneses, aunque sí que es cierto que cada vez se parecen más a los internacionales, siempre van a intentar distinguirse como puedan un poquito y tener un poco de esencia de únicos o de especiales, que al final, pues... Pokémon es una compañía japonesa. ¡Ay, me encanta! Tenemos Milapras en reverse, me encanta. ¿Cómo me gozo estas tonterías de cartas? De verdad, que luego no valen nada, pero yo soy feliz con ellas. Yo soy así de simple, chicos. Y yo creo que por eso mismo también quieren que se quede como algo exclusivo japonés. Pero es que son cartas que son muy raras, las cartas Master Ball, porque solo sale una por caja. Y claro, las cartas que más quiere la gente obviamente tienen un valor muy alto, porque es que hay muy pocas en comparación con cartas normales o con cartas secretas, da igual, es que son las cartas más raras de todas. Y si juntas una carta rara con una carta pues de un Pokémon querido que la gente sí o sí quiere, madre mía, el cuarto Claydolk. Espero que esto no significa que esta caja sea un error. De hecho, creo que todavía no llevamos ni la mitad del vídeo, o sea, me estoy enrollando aquí como una patata y sin embargo estoy yendo más lento que de costumbre, creo que sí. Bueno, en fin, yo me lo quiero disfrutar, que dure esto lo que tenga que durar, ¿verdad? Que por cierto, el especial 20.000 suscriptores, ya os digo que va a ser una apertura de más de 100 sobres y
Además tiene el incentivo de que si la comunidad se vuelve loca y a un vídeo que subiré antes del especial, que ya lo subiréis, ya lo veréis, pues ese vídeo lo apoyáis y le dais pues like a mansalva y el vídeo llega a 1000 o 2000 likes, pues digamos que abriré más productos todavía. Entonces puede ser una apertura tan gorda, en plan de más de 150 sobres, no llegaría a 150 sobres, pero se quedarían casi en 150 sobres. En fin, que va a ser una apertura muy gorda y que si le dais mucho like, pues yo no sé qué voy a hacer ya de vídeo, porque es que va a ser tantos sobres para abrir que no sé lo que voy a tardar en abrirlo todo, porque es que hay demasiados sobres. Pero bueno, yo espero que sea una apertura muy divertida, que os guste, porque la verdad es que quiero traer varios productos diferentes. Tenemos por aquí la carta EX de Victini, vale, me parece bien, un Pokémon que nos gusta creo que a todos, el Pokémon Victoria. Y además, mira, energía de tipo fuego, así un poco pues complementando al Pokémon EX, ¿no? Que está muy bien, la verdad es que me gusta Victini. Entre todas las cosas que nos pueden salir, seguro que hay alguna carta que me gustaría ver, como por ejemplo los legendarios Coraidon y Miraidon. Tienen los dos artes buenísimos, sobre todo Miraidon, que tiene un arte muy bueno en su carta EX normal. Pero bueno, creo que las cartas EX al final, pues sí, de vez en cuando salen y están bien, pero queremos cosas un poquito más potentes. Bueno, va, vamos a seguir abriendo, que tengo ganas de ver algo fuerte. Tengo ganas de ver algo muy fuerte para emocionarme, que me apetece. Estoy con ganas de... Vale, otra carta EX, en este caso la de Houndoom. Nos han salido dos cartas y otra vez una energía de tipo fuego, aunque en este caso Houndoom es de tipo siniestro en este set y tal. Oye, tengo muchas ganas de gritar, tengo muchas ganas de pasármelo bien. Estoy como en ese modo, me apetece, estoy... Como que siento que el cuerpo está preparado y que le apetece disfrutar y tal. Bueno, llevamos la mitad de la caja, creo que llevamos 18 sobres, así que este es el primer sobre de la segunda mitad. Si lo llevo, si estoy haciendo todo bien, que no lo sé, espero que sí. Y bueno, pues la primera mitad creo que ha ido bastante bien, han habido bastantes hits interesantes. Y a ver qué tal la segunda parte, a ver qué tal la segunda parte, de momento aquí no va a ser, y aquí tampoco. En serio, es que tengo ya muchas ganas de ver... A ver, ¿qué me gustaría? Pues sobre todo me gustaría ese Charizard, pero después del Charizard, que al final, aunque sí que es cierto que no es tan difícil que salga, pues tampoco es fácil de que salga, creo que la probabilidad o algo así es de 32 por 6, que serían unas 100, casi 190 sobres. Creo que ese Charizard sale de cada 190 sobres, lo cual es muy poquito. Próximamente haré las estadísticas de esta expansión, que me apetece mucho verlas porque realmente es que van a ser mucho mejores en cuanto a lo fácil que son de conseguir las cartas. Que ya os digo, no significa que sea fácil como tal, porque la persona medio no va a abrir tantos sobres. Quiero decir, si sale un Charizard cada 180, 190 sobres... Mira, este es el tercer lechón que no habíamos visto todavía. Es muy bonito este Pokémon, ¿eh? Pues obviamente, normalmente no le va a salir a todo el mundo porque la mayoría de la gente no va a abrir tantos sobres. Pero es que en comparación con otros sets anteriores, que igual habría que abrir pues 500 o 600 sobres de media, tenemos... ¡No puede ser! ¡No me lo creo, tío! ¡What! ¡No me lo creo! 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 ¿Qué dices? Es que me ha tocado. Es que no tiene sentido. ¡Estoy flipando! ¡Oh! ¿Qué dices, tío? ¡No me lo creo! Una caja. Una caja, chicos. Mi primera caja. Y está descentradísima. Me cago en la leche. Está igual de descentrada que todas. ¿En serio os puedo enseñar la carta en directo? Yo estoy... Bueno, en directo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Madre mía. Hablando de que es fácil conseguir a Charizard, pero no tan fácil. Venga, hasta luego, Mari Carmen. ¿Qué pasa, colega? Uah, qué chulo, pues me encanta, porque os puedo enseñar los brillos, chicos. Voy a ponerle un momento a la funda, porque esto no me lo esperaba bajo ningún concepto. Y he pasado la carta y casi no me he dado ni cuenta. Y la he visto y digo, ¿qué es esto? Y es esto, y sí, sí que es esto. Y estoy aquí yo flipando con la carta de Charizard, que me ha tocado la alternativa de Charizard, chicos, que me ha tocado la alternativa de Charizard, estoy freaking out. Estoy flipando muchísimo. What is this? Madre mía, es preciosa. Me gusta muchísimo, ¿eh? Está muy guapa. Tengo que decir que está muy guapa, es una carta espectacular. Y bueno, pues sin más, ya está, ¿no? Pues me ha salido, me ha pasado el juego, ¿no? Nuestra alternativa de esta caja ha sido el Charizard. ¡Dios! Pues nada, ya está, chicos. Es que ya, no sé, es que estoy flipando. No me lo creía, os juro que cuando ha salido, tío, no me lo creía, estaba en plan de, no puede ser. No puede ser. Es que ahora no sé, ahora no puedo pasar. Es que ahora no estoy, es que, mira, dos cartas diferentes de Mawel. Es que no, es que a mí estas cosas, tío,
me hacen cortocircuitos mentales y me dejan tontorrón. Y luego, pues ya está, pues no puedo seguir hablando porque es que no sé ni lo que quiero decir ni lo que estaba diciendo, no sé nada. Solo sé que esto hay que seguir abriendo sobres. Ay, qué bonito este Bronzor de Shinji Kanda. Es que me encantan, los ilustradores. Es que qué maravilla, qué arte, qué creatividad, qué fantasía, de verdad. Esa carta de Bronzor en full art sería una pasada, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Al final también es que es cierto, tío, son los gustos personales de cada uno y no todos tenemos los mismos gustos, pero yo ya es que no sé qué esperarme, de verdad. O sea, que con lo que llevamos abierto, ¿qué nos queda? Nos queda de momento, tenemos una carta full art, nos queda una carta full art todavía y dos cartas alternativas, básicas, en principio, si la caja nos da lo que normalmente dan las cajas. Que a veces hay cajas error y tal, y bueno, pues dan cosas un poco distintas. Pero generalmente, lo que aún nos queda es una carta full art y dos cartas alternativas básicas, como las mejores cartas que todavía nos tienen que salir. Bueno, yo qué sé, yo ya estoy ya en modo locura máxima, o sea, esto ha sido una locura, estoy súper contento y... y yo qué sé, hacía mucho tiempo que tenía ganas de que me tocara la mejor carta de la colección. Que no me puedo quejar porque es que encima la gente me lo dice, tío, tienes una suerte brutal abriendo sobres, tal, no sé qué, y yo... Yo no sé, yo lo vivo de otra forma. Sí que es cierto que he tenido una suerte increíble y que en el canal hemos tenido cartas. Es que dices tú, madre mía, qué suerte que has tenido. Pero también tenemos aperturas súper cutres que luego no sale nada y es como, tío, es que no sé si es que me pesa más el trauma de que no me salga nada que luego cuando salen cosas guapas. Pero es que, claro, mira qué bonito este Eevee. No me puedo quejar, no me puedo quejar porque es que hemos tenido muchísimas. Otra vez el Clydol, tío, que deje de salirme. Esto ya es acoso. Es stalking, ¿esto qué es, tío? De verdad. Clydol, por favor, jubílate. Y pues nada, ahora la gente me dirá, guau, tío, vamos, que es que siempre tienes una suerte que flipas. Y yo no sé qué decir, pues sí, he tenido suerte. Es cierto, he tenido una suerte increíble. El maldito Charizard, tío, es que yo estoy flipando. Se va a quedar esto aquí todo el vídeo porque es que eso hay que verlo, tío. Qué brutal, qué suerte, de verdad, o sea, no me lo esperaba. No me lo esperaba. La verdad es que no me lo esperaba. Igual de una de cada de seis cajas, lo normal, según las estadísticas, es que salga un Charizard. Por eso os digo que es que no es para nada una carta rara, pero que te toque una de seis cajas, oye, elige la caja correcta y que luego no salgan repetidas, que en este hobby luego las cartas salen repetidas y quien quiere una caja tiene que abrir 12, yo qué sé. Pero bueno, oye, que nos toque ya la carta, ¿qué es esto, tío? Llevo aquí un montón de sobres esperando una carta alternativa básica y no quiere salir la desgraciada. Venga, va, que nos toque ya algo. A ver, es que, yo qué sé, tío, son muchos sobres, en verdad, son 36 sobres. Hacía tanto tiempo que no hacía vídeos de aperturas que es que se me está haciendo hasta largo este vídeo, no sé por qué, lo estoy medio sufriendo. Sufriendo, ¿sabes? Me ha salido el Charizard y yo aquí sufriendo, claro que sí, campeón. Venga, va, venga, es que es lo que os digo, que nos tenía que salir. Este va a ser... Venga, no puede ser, tío, qué suerte, ¿qué dices? Es que no puede ser, una doble. No, no hay una doble. ¡Hola, que nos ha tocado en la misma caja la mejor alternativa básica, la mejor alternativa texturizada! Ay, estoy flipando. Esto es increíble, tío. No tiene sentido. ¡Qué suerte, por favor! ¡Qué suerte! ¡Qué bonita, tío! Os la quería enseñar también. ¡Qué bonita que es! Es que es tan elegante, es tan sutil, es tan grácil. ¡Qué bonita! Y además esta me ha salido, por lo que parece, bien centrada. No como las otras. ¡Qué fatal! El pobre Charizard está más off-center que... Mira. Que un bizco el pobre, ¿no? Y muy bonito. Me encanta. ¡Hala! Es que está siendo una de las mejores cajas que he abierto en toda mi vida. No lo sé. Creo que sí. No lo sé. Es que ya estoy flipando. Es lo que os digo, tío. Me sale una carta potente, me da un cortocircuito a la mente y dejo de hablar, pues, correctamente. Rimando aquí como con flow y tal, ¿no? Venga, va. Phantom, Whopper de Paldea. Por aquí tenemos un Weasel, Smoliv, Malamar, Grumpig. También un arte súper bonito. El Paldean Clockshire, Bunelby. Y luego tenemos por aquí un Froakie. Y tenemos a Toadscroll. Y esta carta, y otra vez, o sea, y además están saliendo un montón de cartas que combinan las energías con la carta que tal. Bueno, esta carta me da más igual, pero bueno, es que en este punto no me puedo quejar bajo ningún concepto porque me ha tocado una de las mejores cajas que te pueden tocar con diferencia. O sea, increíble, esta caja no tiene sentido. Es muy difícil que salga una caja mejor que esta, siendo totalmente sinceros, porque llevamos dos de los cuatro Charizard que salen en esta expansión y encima el Ninetales, que estoy seguro de que va a ser la carta más interesante de las cartas alternativas básicas. Porque es que es súper bonita, un Pokémon súper precioso de primera generación y es que el arte está on fire, mola muchísimo.
Y ya os digo, es que esta cosa es que no tiene... Venga, va, ¿nos sale por aquí algo más? Un alfular de Pidgeotto, vale, vale. De Pidgeot, me mola. Además, esta carta es súper curiosa porque, aunque sí que es cierto que es una carta de Pokémon Fular, que normalmente están hechas por 5 Van Graphics o las típicas empresas estas que hacen Pokémon en 3D, esta creo que no. Esta está hecha por Takuya y creo que es una alternativa hecha a mano. Lo que pasa es que, claro, tiene el efecto... del Fular y, bueno, podría pasar por una carta en 3D y tal, pero bueno, creo que está hecha a mano, sinceramente. La carta está chula. Y bueno, pues esta imagino que será la última carta Fular que nos toque, aunque algunas cajas tienen 3, pero es bastante difícil que salgan 3. Lo normal es que salgan 2. Y esta ya es la segunda. Y nos quedan muy pocos sobres, nos quedan ya en total 1, 2, 3 y 4 sobres. Y yo qué sé, tío, yo estoy flipando. En fin... Estoy flipando mucho, chicos. Venga, va, pues hay otro espion súper bonito. Rivers de Lechonk. Por aquí tenemos el Taunstall. Y por aquí otra vez el Clidol, tío. O sea, yo estoy flipando con el tema del Clidol. O sea, es como el nuevo Duraludon del canal. Ya sabéis que en este canal le tenemos un poco de pipiripi al Duraludon, porque ha sido muy troleante en el canal en tema de aperturas. Pero es que este Clidol se está pasando de la raya. O sea, ¿cuántos Clidol me han tocado ya? ¿6 o 7? O sea, ¿6 o 7? Quiero decir, no sé, no me suena que ninguna otra carta que se haya repetido más de 2 veces, pero es que el Clidol ya 7 veces. Mirad este Trevenant, qué bonito. Qué arte más chulo. No conozco al hoy ilustrador. Y este Flamigo también mola bastante. Fungus, Phantom y por aquí tenemos a Zundurus, que creo que esta ya es la tercera vez que me toca. Creo que sí. En fin, una colección pequeñita, pero que tiene cartas súper interesantes. Y tal, o sea, ya me diréis qué os está pareciendo el vídeo. Me podéis decir, Amosok, eres un desgraciado, vaya suerte que tienes, ojalá yo. Y yo os diré, pues, lo siento, o sí, o gracias, o no sé ya ni lo que deciros, la verdad. Porque es que esta es como la mejor apertura posible que te puede salir y yo estoy flipando. Pero bueno, Larvitar, Clefairy y Darkrai. Bueno, pues, no sé si nos tocará una tercera alternativa básica. Que de momento llevamos 2 y nos queda solo un sobre. Este es el último sobre, además un sobre de Charizard. La caja por aquí se queda vacía, creo. Sí, ¿no? Sí, esto ya está usado y requete usado. Así que este es el último sobre, chicos. Sobre de Charizard. Deseadme suerte porque... Bueno, ¿cuántos hits llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 hits en principio. Sí que nos debería tocar aquí un hit más. Además un hit alternativo, básico, tío. Para que llegáramos a 12 hits, que creo que es lo normal. Creo que 11 hits se queda un poco por debajo de la media, de hecho. Estoy ahora un poco rayado, pero bueno, es que no me puedo quejar, porque es que los hits que nos han tocado son canela en rama. Lo mejor de este set, chicos. Venga, va. Linone. Aquí está. Por favor, por favor, por favor. Vale, no. Solamente nos han tocado 2 alternativas básicas. Bueno, Ninetales Reverse, que me encanta. Y ya está. Y Entei holográfico, que bueno, por lo menos tenemos una carta muy chula para terminar la apertura. Bueno, chicos, pues un pequeño recuento por aquí rápido. Houndoom, Toadskrull, Victini EX, Absol, que esta es de mis favoritas totalmente, es brutal el efecto que tiene. Charizard, el primer Charizard EX, que ha sido además el primer hit de la caja, brutal, me encanta. Y luego vamos con las cartas Fular, tenemos a Pidgeot y Absol, que bueno, pues 2 Pokémon. Luego vamos con las cartas alternativas básicas, que nos han tocado solamente 2, Ninetales y Houndour, que por lo menos son 2 que me encantan. Luego tenemos a Artazón como carta dorada ultra descentrada. Y por último, la carta que uno no se cree que le toque, y cuando le toca, pues se queda loco y no sabe qué hacer con su vida. Y bueno, pues ya sabéis, si aún no le habéis dado a me gusta, podéis darle que apoye infinito, de verdad no os cuesta nada y es una gran ayuda. Luego, por supuesto, espero vuestros comentarios, qué os ha parecido el vídeo, la reacción, la colección, lo que vosotros queráis. Recordad suscribiros si aún no lo estáis, que en este canal hacemos un montón de contenido de Pokémon y aperturas también, en las cuales cuando salen cosas chulas tenemos reacciones muy locas, que yo luego las veo y digo, madre mía, eso soy yo, qué barbaridad. De media tenemos... ¡Oh, no puede ser! ¡Estoy flipando! ¡No me lo creo, tío! ¡What! Y bueno, pues sin más, recordaros que tenéis que ser buena gente, cuidaros y que no se os vaya mucho el coleccionismo de las manos. Que a veces tenemos suerte, pero otras no tanto. Bueno, nos despedimos. Hasta luego, gentusilla. Chao. Adiós.